¿Qué onda, mis carnales? Estamos aquí en el Parque de la Paz y chéquense a lo que venimos. Estamos en la exposición de la Guelaguetza aquí en Mérida. Es una exposición de artículos y de cosas directamente desde el estado de Oaxaca. Ya nos habían contado de esta expo. Ahorita venimos aquí enfrente al zoológico, al centenario, con la familia, y la vimos y pues decidimos pasar. Y pues aprovechamos para grabar este pequeño video y compartirlo con ustedes qué es lo que hay. Así que vamos a ir grabando los puestos, lo que vende. Y pues acompáñenos. Como podemos ver, aquí se ve artesanía. Acá un poco de ropa, aunque yo creo que esta ya es de varios estados, ¿no? Se aprovecha la gente también para vender, no nada más de Oaxaca, sino de todos lados. Miren, por acá hay dulces, no sé si sean típicos de la región, que no creo, también se ve que es de diferentes lados. Productos naturistas de Oaxaca. El de peyote. Naturistas y orgánicos de Oaxaca. Pues igual acá más artesanía. Miren, también venden nieves. Lo que llama la atención, ¿no? Los sabores tan diferentes y un poco extraños que llegan a ver en diferentes estados. Esto lo hemos visto en diferentes estados. De hecho, ahí donde vivíamos, en Xochimilco, también había de este tipo de sabores. Esto no siento que sea de las regiones, no se da en cualquier lado. Y pues no puede faltar una zona de comidas, ¿no? Para poder probar las diferentes comidas que ofrece la región, en este caso, pues, la región oaxaqueña. Y que la gente aproveche a probarlas, si es que nunca lo ha hecho. Presentes en la Guelaguetza Mérida 2022, Unión de Chamanes de la Península. Les digo, es diversificada, no creo que solamente sea de Oaxaca. Aquí mucha gente aprovecha también para vender cosas del estado, ¿no? Es lo que luego se me hace raro, que dicen que son expos de una cierta temática, de un cierto lugar, pero ya cuando vas es un revoltijo de lugares. Miren, crepas, seguramente 100% oaxaqueñas, ¿no? Miren, ropa de colores y formas muy típicas de los estados, ¿no? Aunque luego ya es muy difícil saber si es 100% hecha a mano por personas del estado, en este caso oaxaqueños, porque pues luego ya no se sabe si son de ahí o productos directamente traídos desde China, que suele ser en su mayoría, ¿no? Y pues no pueden faltar las bebidas alcohólicas, ¿no? En el caso de Oaxaca, el famosísimo mezcal. Natural y de sabores, ¿no? Como se maneja en varios lados, que le hacen mezcla de sabores.
nosotros llegamos a ir a Oaxaca con la familia, llegamos a probar el mezcal de diferentes sabores. A mí me gustaba el de cappuccino, estaba bastante bueno, yo creo que aquí lo van a tener. Como se puede ver, la ropa es en su mayoría, yo creo que un 80% de mujer, ¿no? Toda está bastante chida, pero pues también algo cariñosa. Por cierto, no olviden ir dejando el poderosísimo like, mis carnales, y suscribirse si es que están viendo el video y no están suscritos. Les invito bastante que se suscriban, que nos apoyen y también que si pueden compartan el video con sus amigos y familiares, compártanlo. Joyería, miren. Y pues no pueden faltar este tipo de puesto de dulces, ¿no? Que estos son en todos lados hay. Miren, esta ropa se ve más de la península que de Oaxaca, ¿no? También está bastante chida. Miren también cómo no podía faltar el famoso pan de feria, ¿no? Que cae en todos en las fiestas de los pueblos. Que está bastante bueno. De hecho hay bastante gente formada, a ver si ahorita los puedo grabar. Y acá podemos ver un equipo de sonido y me parece que es como una especie como de tarima. Muy seguramente al rato va a haber una especie de bailables, alguna exposición de bailables de la Guelaguetza. Pero pues eso se ve que va a largo y no creo que estemos aquí. Los puestos de marquesitas y postres de aquí de Mérida, esos no pueden faltar en cualquier lado donde haya algún evento. Miren, piña colada, muy seguramente con alcohol, igual directamente desde Oaxaca. Mis papás son mucho de ir a Oaxaca cada año a un pueblo que se llama Tlaxiaco. No sé si lo conozcan, si lo conoces deja tu like y coméntalo si lo conoces. Por eso tenemos un poco de conocimiento de la cultura oaxaqueña, porque desde que estábamos pequeños nos llevaban cada año a Oaxaca. Esto ya es como que de oaxaqueños muy yucatecos, ¿no? De guayabera. Miren, y pues ya en tiempos modernos, para la moda también los cubrebocas no pueden faltar, los diseños bastante chidos. Artículos para mujer y cosméticos para que luzcan a mujeres bastante bonitas y muy fashion, que suman con orgullo las raíces de los pueblos. Eso sí me gusta, está bastante chido. Jugos orgánicos y algo de café. Y pues así se ve aquí la exposición, mis carnales. Esto sería como que todo. Gracias por haber visto el video. No olviden dejar el poderosísimo like y suscribirse si no lo han hecho, mis carnales. Yo me despido. Gracias por haber visto el video. Ayúdenos compartiéndolo e invitando a los que conozcan a que se suscriban. Ya saben que los queremos un chingo y nos vamos a estar viendo la siguiente, mis carnales. Un abrazo a todos. Saludos. Bye.
suscríbete y dale like si quieres, suscríbete y dale like si quieres, ni ni no ni, no ni no ni no ni, ni ni no ni.